Hello, my name is Sean Forrest. I'm here to talk to you today about HIV prevention. Hola, me llamo Sean Forrest. Estamos aquí para hablar sobre la prevención del VIH. If you looked at my videos in Hindi, then you would understand the basic concept of introducing lactobacillus acidophilus and citric acid into citrus. Si usted vio mis videos en hindú, usted se dará cuenta que usando los químicos que mencioné en estos videos antes del sexo es importante. If you understand that HIV is poison at a pH of 4.0 and that a healthy woman during non-menses exhibits a pH of 4.5, the opportunity to toxify HIV is very simple. ¿Usted entiende que una persona, principalmente una mujer, claramente sana, puede contratar el VIH? Usted sabe que se puede hacer muy simplemente. Lactobacillus acidophilus naturally outputs a 4.0 pH as a natural output while being an aggressive bacteria. El químico es naturalmente hecho por un químico que es positivo, reacciona positivamente y ayuda a combatir a la enfermedad. By using yogurt that is made with citric acid, which is also toxic to HIV, introducing that pre-sex, you will create an environment where HIV cannot become infected. Usando yogur antes, el yogur tiene el químico que es necesario para prevenir el VIH. Usando ese químico antes del sexo, se puede saber que no se puede combatir esta bacteria. Indians for thousands of years have been using yogurt to rebalance the vagina after menses, to take it from a pH of 6 down to a pH of 4.5 again. Se ha hecho por muchos años que han tratado de introducir ese tipo de sistemas y lo ha traído de un pH 4 a un pH otra vez. This also works to balance after a bacterial vaginosis infection. Eso también funciona con bacterias vaginales. As lactobacillus acidophilus exists naturally in the vagina. Esa química reacción existe naturalmente en la vagina. Thank you for your time. Gracias por su tiempo.